El martes pudimos confirmar que la inseguridad ha bajado en la Ciudad de México y con mucho gusto. Esto es gracias a la coordinación entre el gobierno federal y la jefa del gobierno y jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ese mérito también sería un logro, creo yo, de la titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y del secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch. La pregunta es, señor presidente, ¿cuál es su opinión al respecto del trabajo que ha hecho el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, así como de Rosa Isela? ¿Y qué calificación le da a estos dos funcionarios? Y también, ¿qué calificación le daría al actuar, al desarrollo en estos 3 años, 5 meses a su gabinete legal y ampliado? Bueno, en materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México. Es de las ciudades más seguras. Se dijo y se puede probar que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto, y ya no hay que enojarse, pues, para nada. Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y pues yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005. ¿Y qué les puedo decir? En homicidios, eso es lo mismo. Nosotros bajamos los homicidios, eran 3 homicidios diarios cuando llegamos y dejamos, creo que en 1.8, pero ahora, después de 20 años, está igual o menos. No sé si tenemos ahí el dato de hoy o de esta semana, de homicidios en la ciudad, creo que es 1.6. Está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas, tomando en cuenta la población. 1.9. Y este fue exactamente. Que no solo es mérito de quien les habla. Aquí estuvo Alejandro Encinas, hizo una buena labor. Él fue mi sustituto. Y luego estuvo Marcelo, hizo también buen trabajo. Y donde se desquició fue por aquí. Y aquí ya empezó a bajar. Y miren, y ayer hablaba yo, o antier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas, en el antiguo ayuntamiento, de que muchos extranjeros, estadounidenses, jóvenes, están viniéndose a vivir a la Ciudad de México. Hay seguridad en la Ciudad de México. Y es un equipo, desde luego, la jefa de gobierno está todos los días atendiendo el problema. Tienen ellos una peculiaridad. Nosotros nos reunimos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país. Nos reunimos todos
Pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México, también sábado y domingo, es decir, son todos los días. Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo, y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy y Rosa Isela me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una muy buena labor, Rosa Isela. Entonces, así estamos, y es lo que puedo contestarte. Ah, vamos bien, pero la mejor calificación pues es la de la gente, y lo cierto es que nos apoyan, nos están respaldando, la mayoría de los mexicanos, la mayoría está de acuerdo en que continuemos con la transformación y está muy de acuerdo en que no se permita la corrupción. Y está muy de acuerdo, porque este es un pueblo fraterno, noble, solidario. Está muy de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres. Hay, desde luego, quienes no piensan de esa manera. Los respetamos. Pero la mayoría sí está aprobando las acciones del gobierno en todas las encuestas. No hay una encuesta, una, ni la que hace el que era de el CISEN cuando Calderón. Ahí dice, ni en esa reprobamos. Ya estoy presumiendo mucho, ¿verdad?